10 animales realmente únicos que no creerás que existen. Vivimos en el siglo XXI y todos los continentes ya han sido descubiertos, todos los secretos de nuestro planeta revelados y casi todos los picos de las montañas conquistados. Pero la naturaleza está realmente llena de sorpresas. Justo cuando piensas que lo has visto todo, una nueva criatura extraña aparece al instante para restaurar la fe en lo imposible. Genial ha preparado para ti una selección de 10 animales extraños de los que probablemente nunca hayas oído hablar. Y al final, encontrarás un bono que hará volar tu mente. Número 10. Mangalika, también conocido como cerdo con piel de oveja. El lugar de origen de este cerdo de pelo rizado es Hungría, donde fue descubierto a mediados del siglo XIX. Debido a la lana que cubre a este animal, se parece a una oveja, es por eso que tiene ese nombre. El pelaje grueso y suave puede ser rojo o negro, pero estos gorditos son más comúnmente rubios. Este es el último cerdo que existe que puede presumir de un sorprendente abrigo de invierno. Trágicamente, estuvo casi extinto en la década de 1990, cuando se podían encontrar menos de 200 en Hungría. Todo debido a su extraordinaria y sabrosa manteca de cerdo. Afortunadamente, hoy en día, el futuro de Mangalika parece mucho más brillante. Número 9. Rinopiteco o mono de nariz chata dorada. El nombre de esta especie es Roxellana, y hay una historia detrás de él. Se cree que fueron llamados de esta manera gracias a una cortesana supuestamente obstinada de Solimán el Magnífico, un sultán del siglo XVI del Imperio Otomano. Otra cosa interesante es la diferencia entre los monos machos y hembras. Los machos son dos veces más pesados que las hembras y de un color diferente. Las hembras tienen tonos más oscuros o incluso negros en la frente y en las partes superiores. Los bebés tienen una capa tan ligera que puede parecer blanca a la luz del sol. Número 8. Tití emperador. Este tití parece un verdadero emperador o al menos un viejo sabio con su fabuloso bigote. Y de hecho, fueron llamados así por la semejanza de su bigote con el emperador alemán Guillermo II. El tamaño de esta pequeña cosa es de solo 26 centímetros. Pero su cola puede tener hasta 40 centímetros de largo. Viven en grupos de entre 4 y 20 animales y con frecuencia dan a luz gemelos. Luego, otros miembros de la familia ayudan a cuidar a los bebés. No son completamente vegetarianos. Además de las flores, consumen el néctar. Este bigotudo puede darse un festín con ranas, caracoles e incluso pájaros pequeños. Número 7. Mara patagónica. Si te preguntas si este animal es una mezcla entre un canguro y una liebre, piénsalo de nuevo. La mara patagónica es el cuarto roedor más grande de nuestro planeta. Hay varios hechos interesantes sobre ellos. Las hembras a menudo dejan a sus descendientes en las guarderías por seguridad. Los machos ayudan a proteger a sus bebés. Gruñen cuando alguien intenta amenazarlos y también chillan como conejillos de indias. Estos animales pueden saltar hasta 182 centímetros en el aire. ¿Cuál es tu récord de salto? En cuanto a su personalidad, bueno, pueden ser bastante frívolos. Número 6. Vaca peluda. De hecho, hay varios secretos que rodean a estos grandes muñecos de peluche. En primer lugar, no es una nueva raza. Todas estas preciosas vacas pertenecen a las razas ya conocidas. Lo que pasa es que son atendidas por personas cuyo trabajo es lavar, secar y usar productos para dar estilo a estos animales, para que se vean tan esponjosos como son. Además, es necesario cuidarlas a diario y lleva meses de preparación regular hasta que obtienen este hermoso aspecto de juguetes para niños. Se realiza principalmente para espectáculos y normalmente toma alrededor de 2 horas ponerlas guapas antes de una presentación. Las lacas para el cabello se utilizan para fijar su pelusa y se aplican aceites naturales para que la piel luzca brillante. ¿Y tú cuánto tiempo pasas frente al espejo? Número 5. Capra falconeri. Si ves a una criatura que parece estar tratando de atrapar una señal de radio alienígena desde el espacio, es muy probable que sea esta cabra. Pueden crecer hasta 180 centímetros de la cabeza a la cola. Lo que es aún más sorprendente es que sus cuernos pueden crecer hasta 1,6 metros de largo.
pero eso solo es cierto para los machos que usan sus cuernos para pelear durante la temporada de apareamiento. Los cuernos de las hembras solo crecen hasta 25 centímetros de largo. Son veganos estrictos, si podemos decirlo. Comen hojas, hierba, frutas y flores. Número 4. Perro mapache. Si no puedes decidir si quieres tener un perro o un mapache como mascota, tenemos justo lo que necesitas, el perro mapache. A pesar de tener marcas de mapache en su pelaje, no están muy relacionados con el mapache de América del Norte. Sus parientes más cercanos son los perros domésticos, lobos y zorros. Los perros mapaches son monógamos, lo que significa que se aparean de por vida y solo tienen una pareja con la que cuidan a sus bebés. Cuando la hembra está embarazada, la pareja le trae comida y flores. Pero nadie lo ha visto, por lo que podría no ser cierto. Los perros mapaches son criaturas únicas. Son los únicos mamíferos de la familia de los perros que entran en periodos cortos de hibernación. Y lo que es aún más sorprendente es que decidan acostarse en parejas. Además, sus voces son tan lindas. Número 3. Alcatraz patiazul. Estas aves carismáticas están para llamar tu atención si alguna vez visitas las Islas Galápagos. Pueden parecer un poco torpes y cómicas en tierra, pero son excelentes para volar y nadar. Las aves tienen rituales de apareamiento divertidos y complicados. Para atraer a una hembra, los machos realizan un baile con elementos del pasodoble, pataleando y apuntando hacia el cielo, elevando su pico al aire, acompañado de silbidos agudos. Si una hembra está lo suficientemente impresionada, puede acercarse al macho, tocarlo con su pico y unirse al baile. Sus patas azules tienen una explicación científica real. Provienen de la dieta de peces de las aves e indica que su sistema inmune es saludable. ¿Qué hay del color de tus pies? Número 2. Colugo malayo. Estos ojos probablemente ven mucho y parecen encontrar todo sorprendente. Este colugo también es conocido como lemur volador. Y aunque ambos apodos están mal, ya que no vuela y tampoco es un lemur, sí, esto sucede todo el tiempo, eso de llamar a alguien con otro nombre. Entonces, ¿por qué tal nombre? El colugo tiene una membrana deslizante grande, como una ardilla voladora, y puede planear por largas distancias entre los árboles que se encuentran muy separados. La paradoja con estos animales pequeños, que típicamente pesan de 1 a 2 kilogramos, es que aunque viven en los árboles, son escaladores limitados y no son muy fuertes. Tienen que llevar una vida muy dura. Pobres cositas. Número 1. Polilla poodle venezolana. Esta polilla recién fue descubierta en 2009 y no se ve como un caniche peludo, ¿no? Los mamíferos necesitan pelos para mantener el calor de su cuerpo, pero los insectos son de sangre fría, e incluso si la polilla poodle puede parecer que vive en la Antártida con todo ese pelaje, de hecho, proviene de Venezuela, un país tropical. Sus pelos no sirven para calentar. La mayoría de los insectos tienen pelos para proteger u oler y sentir el medio ambiente. Quizás también sea el caso de esta polilla. Pero dado que es un descubrimiento muy nuevo, aún no se sabe mucho sobre este insecto. Entonces, ¿es tierno? Solo podemos suponerlo, pero hay grandes posibilidades de que no sea tan tierno como desearías que fuera. Y aquí está nuestro increíble bono, antílope de la nube. Esta especie vive en las nubes, por eso ese nombre. Su pelaje azul brillante es el reflejo de cielos azules sin nubes en el área de su hábitat. Su dieta consiste en rayos de sol y dulces. ¿Y lo crees? Nah, nosotros tampoco. Es un juguete fantástico hecho por C.M. Wyvern, pero podemos soñar con él siendo una criatura viviente real. ¿Por qué no? No te olvides de presionar el botón de me gusta debajo del video y haz clic en suscribirte para unirte a nosotros en el lado genial de la vida.